ahora está cambiando porque se convierte en un distrito moderno y seguro. La oficina de Serenazgo tiene como meta hacer de Huaura una ciudad más tranquila, ordenada y segura. Cuenta para ello con un equipo de serenos especializados en operaciones especiales. Los efectivos de Serenazgo están en contacto permanente con las juntas vecinales y la Policía Nacional, intercomunicados por equipos de comunicación portátil. Nuestros serenos permanecen vigilantes, están atentos al llamado de los vecinos. Por eso, vecino huaurino, recuerda el número de la central de Serenazgo, el 9892-69564. 9892-69564. La participación vecinal hará posible realizar un trabajo eficaz frente a la delincuencia y reducir los delitos y robos, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Recuerda, la central de Serenazgo es 9892-69564. 9892-69564. Jacinto Romero Trujillo, tu alcalde. ¿Cómo están, queridos televidentes? Bienvenidos a su programa El Informativo Municipal. En esta mañana me encuentro en la Plaza de Armas de la histórica ciudad de Huaura, donde el último domingo se llevó a cabo diversas actividades. A continuación, los titulares. En acto democrático y participativo se eligió a los nuevos integrantes del Consejo de Coordinación Local CCL 2013. En solemne ceremonia se rindió homenaje al Día Mundial del Trabajador. En distinguida ceremonia se entregó al Cuerpo de Serenazgo certificados por haber participado en el primer curso taller de primeros auxilios. Empezando con el desarrollo de las informaciones, de manera democrática se realizó la elección de los nuevos integrantes al Consejo de Coordinación Local CCL. Vamos a ver cómo se llevó a cabo estas elecciones. Dando cumplimiento a la ordenanza municipal número 006-2012 MDH y el decreto de alcaldía 001-2013-ALC/MDH, se desarrolló de manera democrática y participativa la elección de los nuevos integrantes del Consejo de Coordinación Local CCL para el periodo 2013-2015. Al promediar las 4 de la tarde del día miércoles 24 del presente, se dio inicio a las elecciones, a donde asistieron miembros del comité electoral y miembros de las diferentes organizaciones del distrito de Huaura. Seguidamente se procedió a realizar el sorteo correspondiente, en la que cada postulante obtendría un número para su elección. De esta manera fueron 7 las personas que quedaron aptos para sufragar, y a la vez se concedió un espacio de 2 minutos para dar a conocer ante los demás asistentes por qué desean pertenecer al Consejo de Coordinación Local. El presidente del comité electoral, el doctor Gustavo Ortiz Jaimes, manifestó las últimas indicaciones para la realización del proceso electoral, donde a cada postulante se les otorgó 2 cédulas para la votación correspondiente. Así se realizaron las votaciones respectivas, donde el secretario del comité electoral, el señor Jorge Rojas Navarro, hacía el llamado uno por uno para que sufragaran de manera transparente. Culminadas las votaciones, miembros del comité electoral, el señor Jorge Espinosa, juez de paz, y William Socla Osorio, gobernador del distrito de Huaura, realizaron el conteo correspondiente, obteniendo como resultado lo siguiente. Jorge Pacheco Marcos con 6 votos, Teófilo Ortega Yashat con 3 votos, Pedro Aquino Giraldo con 3 votos, Fabián Picón Flores con 1 voto, quedando también como adcesitarios Teodoro Cadillo Jaimes y Erasmo Peña Saya. De esta manera se llevó a cabo las elecciones de los nuevos integrantes al Consejo de Coordinación Local, de manera transparente y democrática, donde el último domingo 28 de abril, en solemne ceremonia, se realizó la juramentación correspondiente. Señor Jorge Luis Pacheco Marcos,
Los nuevos integrantes del Consejo de Coordinación Local ante nuestras cámaras dijeron lo siguiente. En realidad para mí, quienes integramos este Consejo de Coordinación Local, pues es bastante elogiable de todo punto de vista, ya que como ciudadanos queremos comprometer un trabajo bastante acorde a lo que estipula la ley y tener el respaldo también de las autoridades en cuanto a esto de coordinar los trabajos a realizarse durante los años que vamos a estar en vigencia. Conmemorando el Día Mundial del Trabajador y el combate de 2 de mayo, se realizó el izamiento del pabellón nacional, a donde asistieron nuestras principales autoridades y funcionarios de nuestro municipio. Dando cumplimiento al calendario cívico escolar 2013, se llevó a cabo en la Plaza de Armas de nuestra ciudad histórica el izamiento del pabellón nacional en presencia de nuestras autoridades locales y funcionarios del municipio Guaurino. En esta oportunidad se rindió homenaje a todos los trabajadores por el Día Mundial del Trabajador, a celebrarse este 1 de mayo. Por ello, nuestra primera autoridad edil, el señor Jacinto Romero Trujillo, en discurso recordó las palabras del ilustre Manuel González Prada, que rindió pleitesía al trabajador intelectual y al obrero. Señor gobernador de nuestro distrito, representante de nuestra Policía Nacional, señores regidores, trabajadores, la gestión municipal, al alumnado, docentes y público presente. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos próximos a celebrar el Día del Trabajador. En mi condición de alcalde de este pueblo histórico y hermoso distrito como es Guaura, es un honor dirigirme a ustedes en esta mañana con ocasión de conmemorarse un año más del Día Internacional del Trabajador, 1 de mayo del 2013, y que nos hace recordar la jornada significativa del 1 de mayo del año 1886, que representó el paso fundamental en la conquista de los derechos de los trabajadores. Quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento especial a todos los trabajadores de esta institución municipal, hombres y mujeres, que se esfuerzan en sacar adelante a este pueblo, por ese trabajo diario que realiza este grupo humano. Como diría Manuel González Prada en su discurso del 1 de mayo de 1905, presidente en aquel entonces, hace tanto bien al sembrar trigo en los campos como derramar ideas en los cerebros. Una frase trascendental de Manuel González Prada. Que no hay diferencias, jerarquías entre el pensador que labora con la inteligencia y el obrero que trabaja con sus manos día a día. Que el hombre de taller, en vez de marchar separados y considerarse enemigos, deben caminar inseparablemente unidos. Cabe mencionar que el burgomaestre Jacinto Romero Trujillo brindó el saludo respectivo a todos los trabajadores del distrito de Guaura que día a día dejan sus hogares para desempeñarse satisfactoriamente y así salir adelante.
observar. Hemos estado en una ceremonia de domingo a domingo, de acuerdo al calendario cívico escolar, y no podía faltar el saludo correspondiente a todos los trabajadores, hombres y mujeres de nuestro distrito, que día a día se esfuerzan con su labor cotidiano de sacar adelante a nuestro distrito. Saludar a todos los trabajadores de campo, de la ciudad, lo que son los mototaxistas, los comerciantes, las amas de casa, que igual el esfuerzo que ellos realizan con el día a día, creo que aportan bastante, contribuyen con el desarrollo de nuestro pueblo. Saludos a todos este primer día. En solemne ceremonia, nuestro cuerpo de serenazgo, tras haber participado en el primer curso taller de primeros auxilios, recibieron los certificados correspondientes por parte de nuestra primera autoridad, el alcalde Jacinto Romero Trujillo. Adelante con la información. En distinguida ceremonia, presidida por el burgomaestre guaurino, el alcalde Jacinto Romero Trujillo, en presencia del pleno de regidores y asistencia de todos los funcionarios del municipio de Guaura, se entregó al cuerpo de serenazgo sus respectivos certificados por haber participado en el primer curso taller de primeros auxilios. Voy a llamar al señor Mendoza Cos José Luis. Felicitarles a todos los integrantes de nuestro cuerpo de serenazgo que día a día se esfuerzan por buscar la tranquilidad en nuestro distrito. No es fácil esta lucha frontal contra la delincuencia común. No es fácil, a pesar de las limitaciones que se tiene, pero se hace el esfuerzo. Felicitaciones a todos. Señor Mendoza, hago entrega de su certificado. Hola. Muchísimas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, señores del Cuerpo de Serenazgo. Nuestra máxima autoridad municipal, el señor Jacinto Romero Trujillo, brindó su apoyo y saludo cordial al cuerpo de serenazgo de la ciudad de Guaura, respaldando su sacrificado trabajo que cumplen día a día en pos de resguardar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Es un reconocimiento bastante que saludar por esta participación, porque es importante en cualquier problema, inconveniente que se presente, y ellos están más cerca de la problemática de nuestra sociedad e intervenir en cualquier problema que se presente de esta naturaleza, en accidentes y así, de cualquier índole. Carlos Santillán Segura, supervisor del Cuerpo de Serenazgo, nos dio a conocer la importancia que resultó para ellos esta capacitación y además manifestó la sacrificada labor que desempeñan como miembros del Cuerpo de Serenazgo en su lucha contra la delincuencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es muy buena la capacitación, porque el tema de primeros auxilios es muy importante, para usted sabe, no simplemente para nosotros, es para toda la ciudadanía, y especialmente nosotros que estamos en el Cuerpo de Serenazgo y somos los que estamos día a día con los ciudadanos, y hay circunstancias y casos que se presentan. Nos va a servir mucho, ¿para qué? Para darle ayuda a cualquier ciudadano que necesite en el momento indicado. De esta manera hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. A nombre de nuestras principales autoridades, les enviamos un saludo muy fraterno a todos en el Día del Trabajador, personas que día a día se esfuerzan por salir adelante. Un saludo y reconocimiento para todos ustedes. Permiso. Guaura está cambiando porque se convierte en un distrito moderno y seguro. La Oficina de Serenazgo tiene como meta hacer de Guaura una ciudad más tranquila, ordenada y segura. Cuenta para ello con un equipo de serenos especializados en operaciones especiales.
Los efectivos de Serenazgo están en contacto permanente con las juntas vecinales y la Policía Nacional, intercomunicados por equipos de comunicación portátil. Nuestros serenos permanecen vigilantes, están atentos al llamado de los vecinos. Por eso, vecino guaurino, recuerda el número de la central de Serenazgo, el 9892-69564. 9892-69564. La participación vecinal hará posible realizar un trabajo eficaz frente a la delincuencia y reducir los delitos y robos, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Recuerda, la central de Serenazgo es 9892-69564. 9892-69564. Jacinto Romero Trujillo, tu alcalde.